Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Melissa. Buenas tardes, Josep. ¿Cómo están? Muy bien, iniciado. Josep Vázquez para... Aquí con bastante calor. Mucho igual calor. En todas partes, Melissa. En todas partes. 30 grados, 35 grados, ya sabes. Pero bueno, vamos a empezar con... Oiga, profe, a mí como que me está fallando la señal y se me hace que voy a apagar mi video porque me falla más cuando lo tengo prendido. Ok. Pero aquí voy a estar. Perfecto. Qué bonita playera traes, Josep. Qué bárbaro eres, ¿eh? ¡Guácala! ¿Ah, sí? Andamos de frac, de gala. Mira. Todo. Ya vas a tener 10 con el profe. Ahí está, mira. Digo, no pongo la playera porque pues no, yo soy su maestro, pero ahorita terminando el partido. Terminado, sí. Como diría nadie, va a estar bueno, ¿no? Los dos partidos. Sí, los dos que vienen también. Bueno. Van a estar buenos. Y ya con público, ¿eh? Allá con público. Y ya con público. Excelente, ¿no? Qué preciosa camisa traes, ¿eh? La verdad es que sí. No es porque la de la América, pero está muy bonita. Ay, ay, ay. Así, y van a jugar con esta, pues la traigo. Sí, no, está padre. Yo también así tengo la anterior. Ajá. Y a ver si compro la nueva, pero la nueva. En clon. Ajá, en clon. Ya, están carísimas. La original sí, es carísima. Es carísima. Estas originales me regalaban el cumpleaños y el año pasado. Y sí, está muy bonita, la verdad. Sí, no, es carísima. Oye, Melissa, César y Josep, son pocos alumnos ustedes, ¿verdad? Regularmente entramos 6 o 7. 6 o 7 más. Siempre son los que entran. Sí, son constantes. Okay. Sí, porque yo tengo registrados como 12 más o menos. Sí, pero regular 7, 8 no. Cuando mucho. Sí, 8. Okay. Sí, pero casi siempre. ¿Qué pasó, Ariel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No me había tocado darles clases a ustedes, ¿verdad? Creo que no. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Ya están 6 conectados. Les voy a decir cómo voy a calificarlos, ¿sale? Para que no exista ninguna duda. Voy a compartir la pantalla para que quede todo debidamente grabado. En este momento comparto la pantalla. Y ahorita voy a empezar a transcribir, porque aquí se va a ver completamente en blanco. Aquí está. Aquí vamos a poner formas de calificar. Ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Buenas tardes, doctor, licenciado. Ok, perfecto. Ahí está. ¿Cómo voy a calificar? De la siguiente manera. Asistencia, uniforme, acuérdense, uniforme y credencial, esto es igual a 10 puntos, ¿sí? Uh-huh. Ok. Proyectos con otros 10 puntitos. Participaciones con otros 10 puntitos. Aquí viene lo bueno. Exposición, ¿sí? Ajá. La exposición, 10. Y pues tareas, vamos a meterle ahí, tareas. Al final, teniendo todo esto, uno más, uno menos, esto equivale a 50 puntos. ¿Es tuyo, güey? Uh-huh. Esto equivale a 50 puntos o 50%, que esto les da igual
a 5 puntos. Quien tenga todo esto, ya tiene ganado 5 puntos. Ya nada más iríamos por 2 puntos para tener mínimo un 7, que yo quiero ver puros 10 al final del examen, ¿sale? El 7 es la mínima probatoria, pero se los menciono para que ustedes lo vean. Aquí está, ¿sí? El orden de las palabras no altera el producto, ¿no? O sea, puede ser acá tareas, acá proyectos, no pasa nada. Esto nos da 50 puntos, ¿ok? Sí. Ahora vamos con el examen. Aquí ya no hay ninguna duda, ¿verdad? No. Ok, voy a borrar esto y nos vamos a ir con el examen. El examen. Y que sería de la siguiente manera. El examen va a contar de 10 aciertos. 10 aciertos. 10 aciertos contestados correctamente. Esto les da 5 puntos. Si ya tienen ustedes los 5 puntos anteriores, su calificación sería un 10. Ajá. ¿Ok? Ahí está. 10 aciertos equivale a 5 puntos. 9 aciertos equivale a 4.5, que sería 9.5 o 9, porque no sube a 10. ¿Ok? 8 aciertos equivale a 4. 7 aciertos equivale a 3.5. 6 aciertos, ahorita viene lo bueno, ahorita les explico, equivale a 3. 5 aciertos equivale a 2.5. Y aquí viene lo bueno, 4 aciertos. Quien tenga 4 aciertos tiene un 2. Más 5 puntos anteriores, eso nos da un 7. Esa sería la calificación mínima probatoria. De ahí para arriba. Quiere decir que el que saque abajo de 4 aciertos ya no aprueba el examen. Yo espero en todos ustedes, porque son pocos, vamos a tener mucha química, mucha comunicación. Vamos a ver un cuestionario para ver preguntas con respuestas. Aquí tengo un PDF que ahorita se los voy a mostrar. Está muy interesante, pero sí quiero participación de todos. No tengan ese miedo en contestar. Yo así hablo con todos mis grupos. Ya muchos grupos ya me conocen. Y soy buena onda. No hay preferencias por ningún alumno. Todos son por igual. Pero porque sí quiero... le vayan a la América. Y si le van a la América, pues mejor. Como Joseph. ¿Ok? Así. Entonces, ¿no hay dudas aquí, chicos? No. Ninguna, ¿verdad? No, ninguna. Perfecto. Ninguna. Todo está entendido. Voy a borrar esto. Acuérdense, mínimo tienen que sacar 4 buenas de 10. Las preguntas son de opción múltiple. Totalmente de acuerdo, no estoy de acuerdo, en desacuerdo, o otras les pongo falso o verdadero. ¿Ok? No se confundan. Si la pregunta es correcta, van a poner totalmente de acuerdo. Si la pregunta es falsa, totalmente falsa. Para que no se vayan a confundir. Ok, voy a dejar de presentar esta pizarra y nos vamos a ir aquí a la inicial y voy a empezar contigo, Sergio Díaz. Sí, adelante, señor. Les encargué 2 preguntas. Dime la primera, por favor. ¿Qué es desarrollo organizacional y en qué nos ayuda la misma? Te escucho, Sergio. Se me entrecortó ahí la... Bueno. Sí, ¿me escuchas? Ah, sí, ya. Es que se entrecortó un poquito la... ¿El audio? El audio, sí.
Me decía de las... Bien? ¿Ya me escuchas bien? Sí, ya lo escucho correcto, sí, ya lo escucho correcto. Ok, perfecto. Les encargué dos preguntas. Sí, dímelas, por favor. ¿Te escucho? La primera pregunta, sí, es la... Concepto y definición de desarrollo organizacional. De desarrollo organizacional, uh-huh. Sí. A ver, métame un segundito. Uh-huh. A ver. Se la digo, maestro, mientras lo busca el compañero. En lo que busca ya. Sergio. Adelante. Ya la tengo. Ya. Dale, Sergio, dale. Sí. Nos encargó de investigar el concepto y definición de desarrollo organizacional. Es correcto. Es una práctica, yo en lo que investigué encontré que es una práctica sistemática planificada en la creencia, actitudes, comportamiento, organizacional y valores de los empleados para mejorar su crecimiento individual y empresarial. Aquí encontré un desarrollo organizacional que comienza desde, es como si fuera un círculo que va cambiando de acuerdo a las actitudes y aptitudes, que es identificación del problema, consultoría, un diagnóstico, después viene un plan de trabajo, la forma de ejecución y la integración de los resultados para cerrar este círculo de trabajo en ese aspecto de desarrollo organizacional. Y después, bueno, esa fue la pregunta número uno. No sé si la otra, que es en qué nos ayuda a tener un buen desarrollo organizacional dentro de nuestra empresa o negocio, hizo la pregunta. No, es que esa pregunta tiene dos respuestas. Una es concepto y otra es definición. Sí, ya. Organizacional. Ajá, sí. Sí, sería el concepto y la definición es el funcionamiento, desarrollo y efectividad de las organizaciones humanas. Eso fue lo que pude localizar. Sergio. Muy bien. A ver, chicos, no me presenté, perdón, pero por ahí les puse mi nombre, licenciado Julio Alberto Ruiz Cervantes. Julio Alberto Ruiz Cervantes. Mi número de celular es el 833. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp, aparte del que tenemos en la plataforma de Claro. Sí, 833-167-167-6501. Es mi número de celular, chicos. ¿Sale? Sí. A todos atenderé por igual. Nomás no me manden mensajes a la 1:00 a.m, ¿verdad? Porque luego ya estoy dormido. Ya los veré hasta otro día. Y ya pues duermo a las 7, ya estoy dormido. No, no es cierto. Y hoy menos, okay. Porque hay partido, hoy menos. Ok, muy bien, Sergio. Muy bien, sí, Sergio, señor. Muy bien. Voy contigo, Belisa. Mismas preguntas con sus respuestas, por favor, te escucho, Melisa. Sí, Lick. Yo tengo que el desarrollo organizacional implica el estudio de los procesos sociales que se dan dentro de una empresa con el objetivo de ayudar a sus miembros a identificar los obstáculos que bloquean su eficacia como grupo y a tomar medidas para hacer óptima la calidad de sus interrelaciones para influir de manera positiva y significativa en el éxito de los objetivos de la empresa. Definición, investigué qué es una respuesta al cambio, una estrategia de carácter educacional que tiene una finalidad de cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras de las organizaciones de modo que puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, a los nuevos desafíos y al ritmo vertiginoso del cambio. ¿Y en qué nos ayuda a tener un buen desarrollo organizacional? Pues nos ayuda a la realización de actividades con mayor eficacia, nos provee de medios para establecer mejores y más eficaces relaciones interpersonales,
nos muestra cómo trabajar en el diagnóstico y solución apropiada ante los problemas complejos que se nos presentan y también nos ayudan a sobrevivir en un mundo de rápidos cambios como en el que actualmente se desarrollan las organizaciones. Perfecto. Gracias, Melissa. Gracias. Perdón, chicos. Voy contigo. No sé tu nombre. Tiene pura una E y luego 3-3. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra Verano, licenciado. Para Alejandra. Servirle. Gracias, Alejandra. Mucho gusto. Aparte de ser su maestro, soy amigo de todos ustedes, ¿ok? Gracias. Perfecto. Quiero que tengan esa confianza en preguntar, en decirme, en que comenten, en que si yo pregunto algo y tienen, piensan que van a contestar, porque me ha pasado, ¿eh? Me dicen, ¿sabe qué, maestro? Me da pena. Le digo, contéstame. Si siento que te equivocas, no voy a regañarte, por supuesto que no lo voy a hacer, te voy a ayudar, pero quiero que participes. Quiero que si yo te pido algo, lo hagas. Si lo hiciste mal, me digas, no lo entendí, ¿me lo puede explicar? Sí, me ha pasado con contabilidad sobre todo. Cómo batallo a veces con los balances de forma de cuenta, forma de reporte, con los asientos contables, pero bueno, no estamos en contabilidad. Alejandra, te escucho. El concepto es el mismo que dijo el compañero, pero la definición okay. Sí es diferente. A ver. La definición es el proceso de conocer y cambiar la salud, la cultura y el desempeño de la organización. Está diseñado para mejorar las habilidades, el conocimiento y la efectividad individual de una empresa en términos de todos los objetivos. Y en la ayuda también ¿en qué nos ayuda? También es diferente. ¿En qué nos ayuda? En la administración, el desarrollo organizacional, DO, es un conjunto de cambios planificados de una empresa en donde el pilar principal es el elemento humano. De esta manera podríamos realizar planes de acción para lograr un clima organizacional adecuado en el trabajo. Perfecto. Gracias, Alejandra. Sí. Gracias. Muy bien. Voy contigo, Ariel. Voy contigo. Mismas preguntas, por favor. Dime tu lo que investigaste, por favor. Ariel, te escucho. Sí, buenas tardes. Pues el concepto de definición de desarrollo organizacional dice que es un conjunto de técnicas, herramientas y prácticas destinadas a mantener un correcto funcionamiento de una empresa, grupo u organización, dinamizando los procesos y generando un favorable ámbito de trabajo. Suele estar a cargo de personal especializado en relaciones humanas, psicología organizacional u empresarial y profesiones afines. El desarrollo organizacional es una práctica que se presta vital importancia en las relaciones entre personas, cómo se desarrollan en contextos, cuáles son los factores que intervienen. Habla de las tareas principales del desarrollo organizacional. Es para facilitar la comprensión sobre uno de los pasos más importantes que toman en el desarrollo organizacional. Bueno, aquí más que nada es, pues ahora sí que se podría decir la columna vertebral de una empresa, ¿verdad? Cómo se mantiene, y yo creo que la finalidad de toda empresa pues es mantenerse y dar más y mejores resultados, ¿verdad? Y tener un mejor funcionamiento y ser más competitivos en el mercado. Yo creo que también las empresas, pues se puede relacionar en diferentes empresas, o también yo creo que también esto de la organización, el desarrollo organizacional, también comprende dentro del ámbito público, como también hablando de ayuntamientos, gobierno del Estado, todo tienen una organización que ahí entra recursos humanos, ¿verdad? Que se trata de organizar y pues mejorar el desempeño del trabajo. Pues el desarrollo organizacional dentro de la empresa o negocio pues ayuda a tener una eficiencia y mejorar la productividad, ya que estas dos variables permiten lograr resultados proyectados en sus estrategias, ya que toda empresa tiene alguna meta. Y pues ya también tener la relación entre las jerarquías, entre los jefes y los empleados, pues también motivarlos, incentivarlos, ¿no? Para que brinden mayores resultados. Y pues todo es una empresa, todo es una cadena, todos son los eslabones importantes
desde arriba hacia abajo. Sí, Ariel, es correcto. Estás comentando algo muy importante. Algo, lo puedo llamar algo medular. Si tenemos una empresa, tenemos una organización, sea chica, mediana o grande, tratamos bien a nuestros empleados, supervisamos o tenemos un área encargada de la supervisión y revisión de los procesos. Y la gente está contenta. ¿Qué crees que va a pasar? Sabemos lo que va a pasar. Van a trabajar bien. ¿Productividad? Sí, van a hacer las cosas bien. Van a terminar en tiempo y en forma. No vas a tener retrasos en tus pedidos que tú tengas. Lo vamos visualizando porque ustedes son futuros profesionistas. ¿Sí? La mayoría pienso que está trabajando porque por eso están estudiando los sábados, el sistema ejecutivo, ¿no? A mí me tocó cuando fui estudiante, ya tiene algunos añitos, yo trabajaba en la mañana de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 4 y media, 5 y media, dependiendo. Trabajé en un banco, trabajé muchos años en los bancos. Salía, llegaba, comía y a las 6:30 me iba a la universidad. Todos los días, de lunes a viernes. Y para terminar, los viernes jugábamos fútbol. Entonces, imagínense el sábado y domingo, yo no quería salir a ningún lado. ¿Sí? Porque es cansado, es estresado, sobre todo los primeros cuatrimestres. Yo también hice un plan cuatrimestral. Pero quiero decirles algo. Y se los comparto porque comparto a veces vivencias con ustedes. Quien quiera agarrarlas, ¿verdad? Quien no, pues las va a escuchar y quien quiera se las va a guardar en la bolsa para poder utilizarlas, ¿sale? Ya hasta se me olvidó lo que les iba a decir. Les comento entonces, comparto mis vivencias, comparto mis experiencias. Y se los hago a ustedes, ¿no? Se las comento. Es complicado a veces trabajar y estudiar, pero hay que buscar las formas. Y yo les comparto porque yo lo viví, pero al final, ¿saben qué pasa? Trae buenos beneficios, ¿sí? Porque nos estamos preparando. Ustedes están en sexto, les faltan 3 cuatrimestres. Sí, entonces ya están, ustedes ya son unos futuros, es licenciado en comercio, políticas, ciencias laborales. Ciencias políticas. Políticas, ¿verdad? Sí, es que no me había tocado darles y administrativas. Y administrativas. Sí. Sí, entonces, licenciados en ciencias políticas y administrativas. Sí, entonces, son futuros profesionistas, son futuros, emprendedores, a veces decimos nosotros, a ver, yo ya trabajé 20 años, ya aprendí los procesos, ya conozco, hay un relojito, se los voy a mencionar, hay un relojito muy importante que yo lo digo así, si hacemos la planeación, va a ir corriendo en sentido de las manecillas del reloj, planeación, organización, dirección, control y le vamos a agregar ejecución, todo va a salir bien. ¿Sí? Son 4: planeación, organización, dirección y control. ¿Sí? Estamos viendo la materia desarrollo organizacional. ¿Y por qué saqué a colación lo que les decía que les comparto yo a mis alumnos, sobre todo ustedes que no me había tocado darles clases, ¿sí? Comparto mis vivencias. Yo ya trabajé, ya tengo más de 35 años laborando, ¿sí? Ya, toda una vida, ¿sí? Algunos de ustedes todavía ni nacían, ¿sí? Entonces, y yo ya estaba trabajando. ¿Sí? Entonces, y ahorita pues ya estamos dando clases, enseñando con fundamentos, ¿no? Hablando con fundamentos, explicando con fundamentos, y ustedes, pues al final son los que califican, ¿no? No, pues el maestro sí sabe, no sabe,
¿sí? El maestro si enseña, no enseña. Entonces, vamos a ser proactivos, vamos a ser participativos. Yo los exhorto, ¿sí? Yo lo que sí les digo es que nunca dejen de luchar por sus sueños, ¿sí? Cuando luchamos, perseguimos, llegamos a un fin, terminamos nuestro ciclo, en este caso ustedes ya van a ser profesionistas, y en nuestros trabajos, en base a esos logros, podemos tener un ascenso, un mejor sueldo, un mejor salario. Yo se los digo, les platico así rapidito, trabajé 23 años en el sistema bancario, 23 años, ¿sí? Pasé por todos los puestos, hasta nivel subgerente administrativo, subgerente de atención y servicios. Fui gerente de Coppel, fui gerente de Electra, fui gerente de FAMSA y fui gerente de una gasolinera. Manejaba gente a mi cargo, control de inventarios, los famosos PEPs, UEPs, primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas y así sucesivamente, ¿sí? Administración, conozco de administración, conozco de tesorería, de finanzas, de nóminas, control de inventarios, programación de inventarios, recursos humanos, contabilidad, por mencionar algo, chicos, ¿sí? Por mencionar algo. Entonces, esa experiencia que he obtenido, mi currículum se ha ido formando y se ha ido fortaleciendo y sigo dando clases, ¿no? Entonces, enseñar, por enseñar, mucho lo pueden hacer. Enseñar y que el alumno aprenda es parte del maestro. Me dijo un oficial de la Federal de Caminos, que ahora ya es Guardia Nacional, me dice, oiga, profe, dice, ¿a poco los alumnos aprenden igual estando en línea que estando en clases presenciales? ¿Y saben qué les contesté yo? Depende mucho del maestro, ¿sí? Porque si el maestro se agarra a hablar, a ver, van a buscar ahorita en YouTube o en Google definición de desarrollo organizacional, me van a hacer un cuestionario y ahorita en media hora lo vemos. Y yo ya los puse a trabajar a ustedes. Y yo acá me estoy cortando las uñas o viendo mi celular. Y no se trata de eso. Se trata de estar en lo que vamos a ver, en la materia que vamos a ver y que ustedes aprendan. Se los comparto, chicos. En buena vibra se los mando para que logren sus sueños, alcancen sus metas y no se rajen y lleguen a la meta. Yo cuando entré a la universidad, entramos 20 y salimos como 6-7. Y lo veo reflejado en ustedes, ¿sí? Y los últimos cuatrimestres, Sergio, los últimos cuatrimestres, en los últimos dos, yo llegaba del banco y me decía a los maestros, ¿qué pasó, mi Julio? ¿Cómo te fue en el banco? ¿Bien? ¿A cómo está el dólar? A tanto. Tarjeta de crédito, ¿cómo está el CAT? ¿Sí? Oye, crédito automotriz, ¿qué se requiere? Platicábamos de finanzas, ¿sí? Cuando me toca a mí dar finanzas, no, hombre, me agarro como merolico. Ya se van a dar cuenta que hablo y hablo mucho, pero también yo quiero que ustedes hablen, ¿ok? De eso se trata, de que sí veamos materia, pero yo les comparto mis historias, mis anécdotas, pero es para bien de ustedes. Quien les quiera tomar bien, van de corazón hacia ustedes y acuérdense, aparte de ser su maestro, soy su amigo. Ok, ¿quién me falta? Ya terminaste tú, Ariel, ¿verdad? Sí. Ok, sigue César y Liriola por ahí y Luis Alberto. Adelante, Luis Alberto. Buenas tardes, licenciado. Llegó un poquito tarde, pero estoy ya. Buenas tardes. No te escuché bien, Luis. ¿Me repites, por favor? No te escuché. Mande, perdón. Está el licenciado. Mi nombre es Alberto Sorenes. Les encargué dos preguntas. ¿Las hiciste? Sí, ya se las mandé y todo, sí. Ah, ok. ¿Me puedes decir una de ellas? De lo del desarrollo. Sí, así es. Ok. ¿Me puedes decir una de ellas?
¿Quiere que le diga una, perdón? Sí, por favor. Adelante, Luis. Es que no las tengo anotadas aquí, licenciado. Solamente las mandé. Bueno, ok. Pero ¿me puede decir la pregunta, la primera, por favor? ¿Cuál es el significado o qué entiendes por desarrollo organizacional? ¿Qué es para ti desarrollo organizacional? Mire, lo que yo entiendo por desarrollo organizacional es la forma, ¿no? De llevar a cabo uno un sistema, ya sea en una empresa o en una institución pública, ya sea de gobierno o así, ¿verdad? Donde lleva encauzado un plan para poder hacer ciertas cosas, ¿no? En las que se llevan a cabo en esta situación. Una organización, una institución, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí por desarrollo organizacional. Si no hay una organización, no funcionan las cosas. Es correcto, Luis, ¿no? Así es. Es correcto. Ok. Sí, ¿entiendes el concepto? De acuerdo. Ok, gracias, Luis. Voy contigo, César. Sí, yo tengo que el desarrollo organizacional se define como el proceso de conocer y cambiar ya sea la salud, la cultura o el desempeño de una organización. Este está diseñado para mejorar las habilidades, el conocimiento y la efectividad de una empresa y todos sus objetivos. También tengo que nos ayudan, el desarrollo organizacional ayuda a las empresas en el análisis y cambio para mejorar la efectividad, las habilidades, el rendimiento y el conocimiento, tanto individual como colectivo, para hacer frente a los retos, proyectos y problemas que se presenten y así resolverlos de una manera más positiva. Ok, César, gracias. Termino contigo, Liriola, así me apareces ahí, Liriola. Sí, buenas tardes, Liriola. ¿Liliana? No, Liriola. Ah, Liriola, ¿así te llamas? Sí, así es. Ok, adelante, te escucho. Bueno, yo tengo del concepto de definición de desarrollo organizacional, que es el desarrollo organizacional, es el proceso que experimentan las organizaciones por medio del proceso que mejoran su gestión interna. Las organizaciones están en constante movimiento y ajustándose a los cambios que el mercado, la legislación local, el medio ambiente y la sociedad les exige. Con ello lleva un trabajo arduo para agilizar sus procesos, distribuciones y funciones eficientes para hacer un buen uso del tiempo y de los recursos financieros. En este sentido, el desarrollo organizacional tiene la función de generar empresas proactivas, flexibles y adaptivas a los diferentes escenarios que pudieran suscitarse. En el caso, en la siguiente pregunta, perdón, que nos dice, ¿en qué nos ayuda a tener un buen desarrollo organizacional dentro de nuestra empresa de negocio o negocio? Pues el desarrollo organizacional permite a las empresas realizar este proceso de análisis y cambios dentro de la empresa para mejorar la efectividad, las habilidades y rendimientos y conocimientos tanto individual como colectivo para hacer frente a los retos, proyectos y problemas que se presenten y resolverlos de una manera positiva. Ok, eso gracias, Liriola, gracias. Gracias. Termino contigo, Josep. No te me escapas. Adelante. No, es que salí tú tanto. Ok. Desarrollo organizacional. Bueno, tengo parte del concepto del compañero Sergio. Uh-huh. Es una práctica sistemática y planificada en las creencias, actitudes, comportamiento relacional y valores de los empleados para mejorar su crecimiento individual y empresarial. Dice también pues, se trata sobre el desarrollo, funcionamiento y efectividad en las relaciones humanas dentro de una organización o empresa. Dice, se da énfasis al capital humano, dimensionando los procesos, creando un estilo y señalando una meta desde la institucionalidad. Eso es en cuanto al concepto y definición de desarrollo organizacional. Lo dicen, ¿qué nos ayuda a tener un buen desarrollo organizacional? Dice, en la actualidad el desarrollo organizacional es un conjunto de cambios planificados. Es una empresa donde el pilar principal es el elemento humano. De esta manera podríamos realizar planes de acción para lograr un clima organizacional
adecuado en el trabajo. Dice, uno de los beneficios del desarrollo nacional son los siguientes. Hay varios beneficios. Por ejemplo, la mejora continua, la mayor comunicación, desarrollo de los empleados, mejora los productos y servicios y mayores ganancias. Eso es lo que tengo. Gracias, Josep. Mencionabas mejora continua. Nosotros ese proyecto lo manejamos en Copper. Se llamaba MC, Mejora Continua. Yo fui gerente de tienda departamental y terminé como gerente de Bancopper. A mí me tocó... De hecho, las empresas más que en gobierno, que depende del gobierno, las empresas siempre se van actualizando. Por ejemplo, el famoso, el ISO, ¿cómo se llama? Son procesos de calidad que se van... Control de calidad, así es. Siempre, la iniciativa privada siempre va más a la guardia que el mismo aparato gubernamental. Son muy diferentes, la verdad. Son como las certificaciones. Ándale, certificaciones. Como certificaciones, exactamente. Así es. Cosa que gobierno no lo tiene, son poquitos. En otros países sí. Sí, México, o sea, ¿no? Pero esa empresa, te digo, yo trabajé para Coppel. Tuve esa fortuna de trabajar. Llevábamos el MC, Mejora Continua, y llevábamos el ProGC, Proyecto Gerencial Coppel. Pero es que yo creo que eso se ve, licenciado, en instituciones privadas. Sí. Porque obviamente el dueño de la compañía, de la fábrica, pues a él le interesa seguir produciendo más. Ya, como dice Joseph, en cuestión de gobierno, de la burocracia y todo, pues es nada más pasar, y más con la cuestión de sindicalizados y todo. Pero eso se ve. Te dan un cursito pequeño nomás, correcto, y lo tomaste y ya. Eso te ve, por ejemplo, mi hija, que ya es directora nacional de la Bolsa de Valores de Banorte, a nivel noreste, constantemente. En Estados Unidos y en México y en otras partes de la mandaron a Australia y todo a capacitarse una vez al año, son 15 días. Nos tenemos que estar actualizando, así de sencillo. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Inclusive padre, con nuestros celulares. Cada día vienen más sofisticados. No, ¿sí? Simplemente ahorita saca, por ejemplo, yo saqué uno en diciembre, en 2 años va a ser otro, o sea, están programados para que es igual que lo saqué en diciembre que... también. Ándale, y el que había sacado hace 2-3 años ya está bien obsoleto, o sea, y era, en aquel entonces era el boom, el wow. Es correcto. Ok, nos quedan 2 minutos para terminar la primera sesión. Se fue muy rápido. Melissa, si te puedes activar para tomar la foto, y César. Ahí va la foto, me falta Melissa, ahí va. Ahí está mi uniforme. Perfecto. A ver, Alejandra, no estás a cuadro. Pues es que quiero que se vea el uniforme. Ah, ok, muy bien, ahí va, excelente, ahí va. Ahora sí, que se vea tu playera. Ahí va, eso es todo. Excelente. ¿Vale más que la del América? No, hombre, no manches. Oye, disculpe, licenciado, ¿foto de qué, perdón? ¿Ese es para la asistencia, Alicio? Ahora sí, es para la asistencia, pero ahorita les voy a mandar una pregunta de examen, no se espanten. Okay. Es un quiz, me van a poner su nombre completo con apellidos. Ese va a ser su pase de lista. Yo, como quiera, ya aquí los tengo registrados. Ahí está, mire. Ahí me estoy viendo. Oye, disculpe, ¿a todos va a tomar fotos, licenciado, o nada más? ¿Cómo? Eso de la foto, perdón. La foto es para la evidencia, Luis. Es para la evidencia. Yo tomo foto de la evidencia de que doy mis clases. ¿Y es para todos o cómo? Es para todos. Ah, ok. A todos mis grupos yo les pido que se activen, tomo la foto, cuando yo termino mis sesiones de clases, descargo los videos y mando la evidencia al grupo de la universidad donde estamos todos los docentes. Así es. Ah, bueno. Pues trabajo y cada quien, ¿verdad? Ok. Bueno, ahorita nos vemos, chicos. Sí, muy bien. Ahorita nos vemos ahorita a las 3. ¿Sale? Sí. Y vemos el PDF que traigo. Ahí vamos a sacar temas, porque la siguiente clase ya van a hacer sus presentaciones ustedes, en forma individual. ¿Y ahí viene la liga para la siguiente hora? Ah, sí, ya les mandé las 3 ligas, ya las tienen ahí en Classroom. ¿Ok? Ahorita nos vemos a las 3. ¿Sale, chicos? Pendientes. Pendientes.